Los rumores de la separación de Paulina Rubio y Jerry Basúa provocan reacciones. ¿De quién? El ex compañero de la Chica Dorada, el cantante Benny Ibarra, con quien compartió en sus inicios musicales en la agrupación Timbiriche, fue cuestionado sobre la noticia que la Pau habría mandado a volar al Jerry Basúa por sus supuestas infidelidades. Y chequen nomás su reacción. Es la primera vez que me entero, entonces hasta ahorita es solo un chisme para mí, pero no voy a opinar de Paulina. ¿Contacto de Paulina? Soy paulinólogo. Suelta la sopa ya. Oigan, sigue fuerte este rumor, me preocupa es mucho. Muy prudente. Pero exacto, yo creo que hay que ser muy prudente con esto, porque después de todo hay un hijo entre ellos, entonces no es posible realmente que si hay una separación sea una separación así totalmente extrema, de que no vayan a volver a verse nunca más porque tienen un hijo en común, que además es un niño maravilloso, con un nombre maravilloso, que ha traído súper cosas maravillosas y que yo creo que ha mejorado la vida de la propia Paulina. Pero bueno, aquí hay varias teorías, porque por una parte hay gente que piensa que el mensaje que publicó en Instagram justamente después de Año Nuevo, Paulina Rubio, dice mucho. Ella, entre otras cosas, bueno, voy a leerlo brevemente, aún no he escrito mis propósitos para el 2017. Ustedes ya, dice ella en este mensaje, ¿qué quieren lograr en el 2017? Algunas de mis metas son descubrir gente alrededor del mundo, viajar a lugares desconocidos, tener una niña. Y entonces la gente dice, bueno, si uno de sus deseos de 2017 es tener una niña, pues será que sigue con Gerardo Basúa, obviamente. Sin embargo, personas cercanas a ellos me dicen que en este momento Paulina está pasando unos días de vacaciones y no está con Gerardo. Claro, eso no significa que estén separados por siempre, pero bueno, algo hay. Sí, el rumor suena duro. Mira, cuando el río suena es porque agua lleva, la verdad. Pero bueno, en el caso de que quiera tener una niña, yo creo que habrá bastantes chicos que quisieran, pues, dársela, ¿no? Boris, si quiere también. No, la neta, ¿verdad que sí? Claro. Por eso es que, miren, yo también he estado chequeando las redes sociales de ambos y la verdad como que se están dando como piquetes. Está Paulina por el lado de las chavas y está Basúa por el lado de los chicos. Paulina postea, con nosotras solitas tenemos, ¿o no, chicas? Girl power, hashtag causa y efecto, ¿sabes? Y luego el otro. Hay gente que dice amar cuando realmente no saben lo que es de verdad amar. ¿Se lo estará diciendo Pero esos Paulina? Son pedazos de canciones. No, sí, Paulina siempre publica ese tipo de mensajes. Se sienten tensiones entre ellos mismos. No, se están dando piquetes. Pero sí también podría ser, Carlita, que sea promoción para el nuevo tema de Jerry, que dicho sea de paso, canta muy bonito. También la y a lo mejor, porque la canción tiene que ver con eso, ¿ves? Entonces a lo mejor es poco publicitario, ¿no? Seguramente. Yo digo, no sé. Le llamamos farándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero así es sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto.